Qué bonito y lo bonito. En 107.1 la Z, la radio de Neta. Estamos en el mañanero, en este asqueroso, guacariento, putrefacto y ponzoñoso mundo chino. Vamos a vivorear. Hoy así es, mi conejo. A los famosos. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Porque hay mucha tijera donde cortar. Hay mucho. Pues a quién sacar la garra. ¿A quién sacar la garra? Y el que se pinta solo para eso no, es el tremendo Brillo Moncada, el experto en los chismes, en los espectáculos, que destroza a todo mundo. ¿Los puede subir o los puede bajar? Sí, depende. Mi estimado Brillo Moncada, bienvenido. Muy buenos días a toda la gente de la radio de Neta, la Z, Brillada, aquí a la orden. Eso. Ya me mordí la lengua, está escurriendo sangre. Mi conejo y mi tornillo precioso. Ya te vi que traes toda la ponzoña, gato, lo que sí, da, Brillo. Sí, chale, chale. Maldita sea, ¿por qué, señor, si yo era buena? A ver, mi señor Brillo, vamos a comenzar con qué. ¿Qué trae esta mañana? Pues fíjate que les traigo de todos y mucho. Hoy ando bien rabiosa y es que, pues ya ves que yo hablo con todos los famosos y me topé a los dos carnales, oye. Ah, ¿sí? Siempre han querido conmigo. Ese bigotón se me hace que quiere, no sé. Me veía muy perro andenas. ¿Te gusta? No, pero pues ¿quién soy yo, oye? Oye, pero fíjate que como que lo están asesorando muy bien a los dos carnales, porque el del bigotillo, el del bigotillo, da cuenta que es su trademark y la forma que se lo hace, como que la gente se le quedó y por eso como que los carnales luego lo piensan en el bigote, dice, ah, es el bigotillo chiquitito. Ah, sí, y como de raspar en el cuello así, bien. Ay, sí, ya no sé. Ay, sí, yo ya no sé. No, no, pero ay, sí, yo paso. No, yo paso, yo la verdad no. Pero tú sí brillas. Qué feo, conejo, esa rebeldía. No, no te va a llevar a ninguna parte. Sí, sí, no, sí, yo estoy casado y ya estoy felizmente casado. No, no, no. Ay, no, no dejaste la chilanga por el zorrillo. Cállate, que ya todo. No. Sí, cuidado, conejo. No, conejo. A los 40 y pico se escocen los hombres, conejo. Cuidado. Ajá. Sí, luego sí. Tienes ahí tienes una tentación muy grande el zorrillo. Ya que pues, fans, ¿cómo chale, no? Chale. ¿A poco sí te gusta el zorrillo? Pues yo no soy nadie para perdonar. ¡Ya! No te preocupes. Ya me acostumbré a ser símbolo sexual. No puede me ser. Toco cuando lo veo. ¡No! Chale, chale. Oh, Dios, yo también, que Brillo. Ajá. Me pongo bien tocado. ¿Tú también te tocas cuando me ves? Me pongo bien tocado. Pura mafumada, okay. Sí. Oye, ¿por qué crees que los dos carnales nos cuentan acerca de su nuevo disco Tragedias de mi Pueblo? Que mira que tienen material y de sobra si se refieren al pueblo mexicano, ¿vea? Que tenemos desde antes de la conquista, sí, con muchas tragedias. Y bueno, confirman que le hicieron un corrido a Don Ramón, el de la serie mexicana El Chavo del Ocho. No manches. Y bueno, explican que se inspiraron al escribir El Borracho, una canción, fíjate que muy buena y muy gráfica de cualquier personaje que te guste acá en México. Así es que nos tienen un mensajirri en vivo y en directo para que vean que soy bien perra. A ver. Y que pues díganselo a la gente, yo qué. A ver, yo no soy nada. El disco de la tragedia, ¿me puede ver qué dicen? A ver. Bueno, El Borracho es un tema que le tocó escribir acá al Güero. A mí me tocó escribir, pues, como ya sabemos, El Envidioso. A él le tocó escribir Vida Ventajosa. Después del Borracho viene otro tema que es de él. ¿Qué hubo? Y también, oye, ya ves que sacaron en su canción de lo de Kiko enviaba al chavo, algo así, ¿no? Que no tenía nada. Sí, sí. Ajá, ¿no? Sí. Pues, acuérdate que el Kiko enviaba al chavo y no tenía nada, dice. Y le hicieron entonces el corrido de a Don Ramón. A Don Ramón. A ver, vamos a ver. Sí, ¿qué dice? A ver. Para lo que te decía de los memes, mucha raza decía, había otro meme por ahí que decía que le íbamos a hacer un corrido a Don Ramón. La raza se empezó a atacar. Ahí tiene el corrido a Don Ramón también. ¡También, oye! ¡Bendito! ¡Ay, no, mira, no está aquí mi Roberto Gómez Bolaños para volverse a morir como Daniela Roben si Dios me quita la vida! Oye, qué bueno, pues la verdad se me hace muy, muy original de que te trates de rescatar toda esa picardía mexicana que está perdiendo, porque ya casi nadie está poniendo ya los programas del Chavo, pero que lo podemos todavía recordar en la música regional como con los dos carnales. Oye, está chido eso, a mí me gusta. Oye, fíjate que para empezar, lo chido también es que los dos carnales retoman un ritmo musical
que se estaba pagando en México. ¿Sí? O sea, que no solo que nos representaba y se estaba pagando, y es terrible que nosotros mismos apaguemos algo que es tan representativo como es la música norteña. O sea, ¿qué rollo con nuestra vida, con el favor? Sí, 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 nada, nada, pero pues en realidad lo que vino a rescatar aquí fue el Chavo, Brillo. En realidad el Chavo. El Chavo, fue... pop, pop, sí. Pop. ¿Te imaginas al rato el corrido de Doña Florinda, Brillo? ¿Te imaginas? Chido. No, no, pues sus compas. O el de la bruja del 71. De Don Jaimito. O del Ñoño. Del Ñoño, sí. Ese pobre tan ignorado. Oye, fíjate que, por cierto, me acabo de pegar con una piedra en el hocico. Ay, no, esa chiquita, de plano, no quiere mi amistad. No quiere mi amistad. Porque quiero destruir mi carrera. Apenas ayer te conté, les conté, ay no, antier fue, ¿verdad? Ay no, ya no sé ni qué día vivo. Pues de que Mr. Tempo había dicho que se había visto con las Chiquis porque tenían el proyecto de hacer una marca de tequila y que las Chiquis hizo para atrás y que la iba a demandar y que se iba a poner bonita la cosa. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Justo ayer te estaba contando que Mr. Tempo pensaba demandar a las Chiquis por incumplimiento del contrato. Ellos supuestamente iban a hacer una marca de tequila. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que dijo la Chiquis que no es cierto, que es pura mentira del Mr. Tempo mentado. No. Que ella jamás quedó formalmente de hacer tequila con él y que la demanda de las veces que quiera, que ella, pues, ahí está lista para los fregazos. A ver, vamos a ver qué dice en exclusiva. A ver, ¿tenemos audios de ella? A ver. No, no me pueden demandar. No me pueden demandar. No tengo ninguna preocupación. No, yo estoy muy bien. Y todo bien, o sea, todo muy bien. Yo la verdad me llevo muy bien con todos. ¿Cómo una vez desde ahí? Ahora resulta, mira, con todos. O sea, valoreando mi información, una, dos, Mr. Tempo, yo creo que tiene las bases suficientes para decir eso, ¿no? Pues sí, oye. Yo no hablaré a lo tarugo, y menos tratándose de una gran artista como la Chiquis, no podría arriesgarme como Mr. Tempo a dar declaraciones de ese nivel cuando sabe que la Chiquis lo puede destruir con el poder que tiene en su carrera. Efectivamente, esto va para largo toda esta... Va para largo. Sí, sí. ¿Sabes qué deberíamos de hacer, Conejo? ¿Qué onda? Carearlos. Ponerlos frente a frente y a ver, perros. ¿Quién dijo qué? Uy, yo no, pues imagínate, que... Pero la Chiquis también es bien brava, igual que su jefa. ¿Te imaginas? No, ¿cómo debe ser? Así empoderada. ¿Sí? ¿Tú crees que sí debería? Es que la Chiquis se me figura de esas mujeres que se le va hasta los golpes y todo el rollo y perros y así. No, manches, es que es más... No, eres mamá luchona. O sea, tiene el espíritu de la mamá luchona, pero no. Sin hijos. O sea... ¿Será? Es la única diferencia que hay entre la Chiquis, pero, híjole, es que... Oye, también había rumores que la Chiquis andaba, tenía una supuesta relación con el productor Jimmy Humilde, que es el, también, No manches, ¿el de Humilde Imperio? El de Humilde Imperio, el que mueve al Nata, seguro. Y hay declaraciones. ¡Ay, Jesucristo santísimo! Pero, ¿por qué no has visto la foto de Jimmy? Escucha lo que dijo cuando le preguntaron esto. Escucha. Sí me gustaría eso sí aclarar, porque no se vale. No tengo nada que ver con ese hombre, nomás es puro negocio, él es un hombre casado, le tengo muchísimo cariño a Jimmy, la verdad, lo respetamos mucho todos en nuestro género, y pues nada, vamos a hacer algo. ¿Qué opinas tú? Dice que no. ¿Qué hubo? ¿Le crees? ¿Brillo? Pues es que, la Chiquis ya había declarado previamente, mi conejo y mi zorrillo adorados, que ella tiene una fila de machos esperando. Igual y Jimmy sea uno de esos. Pero es que haya lo que se ve, no, o sea, ponle tú que tiene una fila de machos esperándola, pero a ojo de buen cubero, a lo que ella se ve que le encanta es el poder. El prestigio, la posición social. Ni siquiera el dinero, porque ella ya tiene su varo. Sí. Ella no tiene por qué andar mendigando un peso. Pero ella quiere, como Niurka. Así se me figura, fíjate, últimamente. No, ¿Cómo se me figura, Chiquis, ahorita? ¿Te acuerdas que en aquellos años atrás, esta Thalía, cómo andaba atrás Tommy Mottola? ¡Ay! ¡Así se me figura! ¿Y cómo la criticaron? Sí, pues es que no se puede. Declaró varias veces que no es cierto, que no iba por el dinero del director de la Sony, por favor. Por favor, ¿cómo no? O sea, ya un viejito como de 80 años y con... No, me encanta. Pero ya han durado mucho. Pues el billete y la disquera. Pues, acuérdate, en su cumpleaños, aquel viejito...
que sí. Le mandó a hacer las letras de chocolate, que era un viejito de 80 y tantos años. Y decía, ay, no, es mi amigo, es mi amigo. Pero no voy a hablar de mi Talía porque no. También la amiga espíritu. Nah, pero ahí está, él tiene el mismo espíritu de la Chiquis, ¿cómo no? O sea, ay, no ahora sí, de no, la no. Talía sí me destroza, me deja sin carrera. Ay, ¿qué tal? Ahorita anda toda loca ahí todavía. Oye, sí, es cierto. Creciéndose jovencita, no manches. ¿Quién la tiene Talía? Y es que debes de tener un 40 y algo, ¿no? Ay, no, tampoco, abrí 40 y algo. Más. 50, 60, yo creo, ¿no? Más. Pues estás bien preciosa para tener cualquiera de los dos. Pues el billete, la cirugía. Oye, es que ¿sabes qué? Talía relanza todos los hits, los primeros discos que hizo, que los tenía bien escondidos, los relanza para las plataformas de Spotify y todas las demás. ¿Y qué crees? Que se vuelven súper virales y tienen millones, millones, millones de descargas. O sea que todo el mundo la volvió a amar cuando estaba chiquinilla. Pues, yo sí bailaba en el disco de Lobo. Uy, no, yo lloraba, ¿sí? También. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Que yo haga? ¿A quién le importa? ¡Ay, joder! No, sí. ¿Que yo diga? Uy, oye, pues, a la chiquita, ay, no, dejándome mal nomás. Es lo único. Pero, oye, ¿de cuál de Talía no supieron ustedes de Talía? Que hizo un challenge, ya es en el TikTok, donde la silueta. Ajá. ¿No? ¿Sí la vieron ustedes? La de la silueta. Sí, que se volvió este viral en los pervertidos. Sí. Oh, que ya la traen ¿qué en pues? El video, no me empieza a echar tierra, no me empieza a echar tierra. No, yo con no la soy. Pena, con mi Talía. No, yo soy sí, informativo, Brillo, informativo. Oye, no. Y también lo que trae Natalia ahorita es de que su abuelita está enferma, no sé qué rollo, y ella bien feliz haciendo TikTok, si no, no va a ver la situación. No, cállate, que eso es una, yo creo, la mejor telenovela que van a estelarizar Laura Zapata y Talía en toda su vida. O sea, María Mercedes, olvídala. Porque haz de cuenta que supuestamente la abuelita estaba a cargo de Laura Zapata, media hermana de Talía, y le mandan pesos de allá, dólares de allá para que la cuide y está en una casa, ¿verdad? En una casa hogar, que desde ahí ya está muy rara la cosa. ¿Cómo te llevas? Supuestamente la aman y la adoran, pero van y la llevan a un asilo. O sea, ¿qué rollo? ¿Qué tipo de amor es ese? Uno, dos. Laura Zapata demandó a la casa porque la abuelita tenía ampollas, hijo, en la espalda y escoriaciones. No. Estaba mal comida. ¿Y qué crees que la enfermera habló y dijo? Laura Zapata, no te hagas, que tú sabías muy bien que la señora Eva, como se llama la abuelita, no comía bien, que no hay agua purificada, les dan agua de la llave, las verduras son viejas y se las tienen que picar así bien finitas porque están como mi corazón de duras. No puede ser, hombre. Que la enfermera tenía que salir a comprarle comida a la señora porque la comida de ahí estaba bien gacha. Eso dijo, y que Laura Zapata no se haga mensa, y es posible que Laura Zapata incurra en una demanda también en contra de Laura Zapata porque no la cuidó. O sea, Laura ahorita está... Oye, y hablan pestes del lugar cuando Laura Zapata es súper amiguis piguis del dueño. Por eso llevaron a la señora a esa casa en particular, porque era amiga de Laura Zapata, y ahora resulta que Laura no lo conoce. Que no, es un canalla, que es un majadero y mil cosas le digo. Uy, no, te digo que esto está. Por eso precioso. Se llama asqueroso, guacariento, putrefacto, ponseñor de ese mundo de chismes. Mi estimado Brillo, muchas gracias. Se acabó el tiempo, pero tus redes sociales para que la raza te siga y se entere de más. Brillo Moncada en Facebook, @ Brillo Moncada, Brillo-Moncada en Twitter y en YouTube, Mafufada TV, para que lo chequen. Porfa, ya estoy viendo que no lo están checando. Qué feo que sean así, qué tristeza. Por favor, hay que apoyar a Brillo Moncada. Está directamente de Guadalajara, México, con su canal en Mafufada TV. Ahí en YouTube, suscríbete y, por supuesto, entérate todo lo que está pasando en México. Brillo, muchas gracias, Brillo. Muchísimas gracias, Conejo, mi sonrillo precioso. Hey. Mañana te pones otra vez ese pantalón que te habías ayer, papi. ¡Qué pueda! Bueno, son chancecinos, no lo he lavado. ¡Mira, Brillo! ¡Ese brillo es de neta!